Hola amigos de YouTube, el día de hoy voy a hacer el reto, el de, ¿cómo se llama? Spicy Nuro Challenge. Challenge, I guess. Miren, tengo este plato recién hecho. Ok. Está jugoso porque pues le echaron mucha agua y pues va a ser el mismo efecto porque ahí está todo el juguito, todos los ingredientes. Y todavía falta, no me echaron todo, todavía falta, pero bueno, voy a intentar acabarme todo esto. A ver cuánto tardo porque está muy caliente. Quería que se enfriara un poco porque me quedan chingadas así de bolón ping pong. Bueno, esperemos a ver si me lo acabo. Si no me lo acabo, ni modo, chingue tu madre. Bueno, vamos a empezar con el primer. Muy caliente. Me voy a esperar un poco. Les dije, pero no me hacen caso. Bueno. ¿Alguien tiene hielo por ahí? Está picosito el caldo. Está picoso. Comienza a llorar. Aparte de lo caliente. ¿De qué lado está comiendo mi esposa? Pero no quiere que la vea a la cámara. Tímida la muchacha. ¿Cómo se llama tu canal? ¿Cómo se llama? ¿Qué, Martínez? ¿Qué, Martínez? ¿No? Estoy metiendo de miedo. Están grabando para YouTube. Estoy haciendo un reto de la ropa. Está muy caliente. Bueno, espero que se enfriara, la verdad. ¿Qué picoso? Mira, aquí está una broma de hablar. Su madre. Ya me está haciendo llorar. Es por lo caliente, es que no me lo puedo comer. Oh shit. ¿Me asustas? Es por lo caliente, no por lo pico. Este es mi segundo reto, el primer reto fue el Enoch Challenge. Ay, ya me he ido a llorar. Uf. Me aflojó los mocos, ¿eh? Que ven que se pica. Ay, Dios.
que me la acabo, me la acabo. Eso no se preocupe, nada más que está muy caliente. Creo que le eché mucho caldo. Pueden ver. Ay. Tiene mucho caldo y... Marieta. Moquitos. Yo les recomiendo a las personas que hagan este reto que tengan agua al lado porque la van a necesitar. O si ustedes no aguantan mucho el picante, pueden tomar leche porque la leche calma más lo picoso. No, hombre, no aguantan aquí. A ver cómo me va en el baño, porque ese dragón. No, pues, estoy avisando de que me va a doler el estómago el último. ¿Qué pasa cuando le da el estómago y vas al baño? Está ahí picosito. Este rato se iba a suponer que iba a ser yo, mi cuñada, mi primita, pero no quisieron el último. Apenas voy a la mitad de la sopa y ni ando llorando. Voy a tratar de acabarme la sopa sin tomar el agua. Paso, pincha, el hincho no. ¿Es rojo o no es rojo? Aparte de la camisa. No va a tomar la voz.
hasta que acabe. Por cierto, son 5. ¿Cuántas vueltas fueron? 5, ¿no? 5 vueltas con el que. Ya que te queda puro caldo. Sí. Me lo voy a tomar. Para completar el pago del cambio, porque le ¿dónde está su vida? Mañana, intenta bien. Con eso, creo que mañana va a estar disponible. Ah, pero no, esto no es nada. ¿Favorito? Sí, me tomo la de la Valentina de dos. Me queda casi puro caldo. Soy tapado. Sí, yo no voy a tomar. Que me den que no hago trampa. ¿Cuánto tiempo va? 13 minutes and 26 seconds. De manera, 13 minutos. Estaba frío, yo hubiera acabado. ¿Qué le echaste, frijoles? ¿Para que le des amor? That's when you know you're Mexican. ¿Frijoles? Muy bien. Tranquila. Thank you.
queda puro caldo. Ya casi no queda sopa. Así. Lo van pinando ahí. Me voy a arrepentir. Pero. Ya queda puro caldo. Vamos a empinar todo, ¿eh? Chingue su madre. Madre. Ah. No, me quedó un poquito sol, pero ahorita me lo chingada. No me quiero dar. Sin agua. Ya hasta que acabe. Sí. Bueno, ya acabé. Eso fue por todo por hoy. Estoy bien enchilado que no puedo hablar. La lengua la tengo bien, pero bien rosa. Y volteando en los labios. Bueno, me despido. A la madre, estoy llorando, no, ya, córtale.